Hola a todos, el vídeo de hoy es este look de maquillaje que veis que es marcando así un poco los ojos en tonos vino y dorados. No tengo mucho que decir hoy en la intro, simplemente es un look, aprovechando que iba a salir, pues me he maquillado y lo he grabado. Os dejo directamente con el paso a paso y espero que os guste. Voy a comenzar aplicando un primer por casi todo el rostro, por lo que es la zona de poro. Es el de Make Up For Ever, el paso 1, es el botecito gris. Y este es como la base alisante, alisadora, que lo que hace es unificar toda la piel, todo el tema del porito y demás. Lo aplico directamente con las manos. Este paso es totalmente opcional, es un poco, bueno, manía mía. De hecho, mis amigas siempre me dicen que yo sin prebase no sé vivir, y es verdad, yo sin prebase no sé vivir, porque si no, en 2 horas yo estoy ya como obsesionada con los brillos, con el poro. Bueno, es un poco cosa mía, pero sé que no estoy sola, porque sé que nos pasa muchas este tema, así que yo siempre utilizo prebase. Y esta, la verdad, es que me está gustando mucho. En comparación con el Professional, que es la otra que suelo utilizar muy a menudo, pues es como un poquito más ligera, pero el resultado es el mismo, pero la piel se queda como muchísimo más suave. Es una pasada. Como ahora es por la tarde ahora mismo, desde por la mañana no me hidrato el rostro, voy a volver a hidratarme la zona de la ojera, que es la que como que más se me reseca delante del ordenador y demás, y voy a utilizar el contorno de ojos de Cream Cosmetics. Como contorno solo, la verdad es que no me gusta porque no me aporta nada, es tipo gel. Mirad la textura que tiene, veis que es muy liquidito. Entonces, a mí me gustan los contornos más untuosos, pero como una preparación de toda esta zona para antes de maquillar, pues lo utilizo para eso, y la verdad es que en ese sentido me va muy bien. También, al ser en gel, está como fresquito y me calma toda esta zona, me descongestiona un poco. Lo que os digo, ¿no? Yo llevo toda la mañana delante del ordenador, ahora me voy a tomar un café, hoy es viernes, os lo cuento, os cuento mi vida, hoy es viernes, y me voy a tomar un café con una amiga, entonces es como que me viene muy bien para toda esta zona, este fresquito. Si lo guardáis en la nevera ya, la creme de la creme. Voy a pasar a la base de maquillaje y hoy voy a utilizar mi base de maquillaje favorita, la Sheer Glow de NARS, en el tono Santa Fe. Y para aplicarla, pues su pareja perfecta en brocha desde mi punto de vista, que es la Full Coverage Face de Bobbi Brown. A toquecitos, desde el centro. Para la zona de la ojera, hoy voy a utilizar el corrector Fit Me de Maybelline. Yo utilizo el tono 15 ahora en invierno. Voy a aplicar bastante cantidad y después lo voy a fundir con la base de maquillaje con la brocha Pro 45 de Burlesque. Hoy voy a ser bastante generosa porque, no sé, me veo aquí como rojeces, y también, pues lo que os digo, como veo la mirada un poco apagada, prefiero dar bastante luz en toda esta zona, así como si no fuese casi exagerado ni nada. Quiero dar bastante luz hoy al maquillaje. Y ahora, una vez lo tengo ya difuminado, con la misma brocha de antes, como si fuese una esponja totalmente, vuelvo a integrar a toquecitos el corrector con la base de maquillaje. Matizo la zona de la ojera con los polvos Razor Sharp de Urban Decay. Esto siempre es igual, yo lo sé, soy un poco aburrida, lo hago siempre igual. Utilizo la brocha 140 de Make Up For Ever. La verdad es que cuando algo te funciona no quieres saber nada más.
Bueno, en el maquillaje de hoy voy a introducir un par de pigmentos de Inglot, pero lo que es la estructura del ojo la voy a hacer con la paleta de Motifs Cosmetics, la Color, bueno, Element Color Box. Y en concreto voy a utilizar así el tono vino que viene, que es súper bonito, se ve muy oscuro, o sea, muy claro en esa cámara. Capta muchísima luz. Son cosas que pasan. No le pillo el punto, pero vamos. Me cuesta. Aplico primero la prebase de párpados. Como siempre utilizo el Primer Potion en el tono Eden de Urban Decay. Con un pincel de difuminar y con esa sombrita color vino voy a marcar toda la cuenca. Sabéis que, bueno, si habéis visto otros tutoriales en los que utilizo esta paleta, pigmentan muchísimo las sombras de Motifs. Y este color en particular me encanta. Con otro pincel de difuminar voy a utilizar la mezcla de estas dos sombras, de esta paleta, para que me haga un poquito de sombra de transición en el párpado. Y ahora ya voy a pasar a los pigmentos, son los dos de Inglot. Este primero que voy a utilizar es el número 67. Es un color precioso, no sé si soy capaz de enseñároslo sin tirarlo al suelo. Es un marrón muy bonito y lo aplico con un pincel, con un 239 de MAC, tipo lengua de gato, por todo el párpado móvil. Es que queda, bueno, es que es súper bonito, no sé, me gusta un montón este color. Es como un marrón camel, luego también depende, claro, con la sombra que lo acompañemos en el haciendo la cuenca. Con esta se ve bastante dorada, con una marrón pues se vería más marrón también la sombra, un poco más apagada, dependiendo. Pero tiene muchísimo brillo y da pues mucha luz. Y me encanta, así, sin más. Con el primer pincel de difuminar, con el que he aplicado la sombra vino, lo integro bien. Paso a maquillar la línea de agua con el lápiz Ruban Aparte de NARS. Es mi lápiz favorito para la línea de agua. Me despeja mis ojos cansados. Con un pincel tipo boli, este por ejemplo es el Pro 52 de Burlesque, cojo la sombra color vino y maquillo justo al ras de las pestañas inferiores. Justo en el piquito pues enlazo con las superiores. Y lo termino de integrar con la sombra marrón clarita. Para que no quede mucha línea marcada con este tipo de pincel, en lugar de utilizarlo así muy de punta, hay que utilizarlo un poquito difuminando con más pelito. Más apoyado en la piel, así no quedan cortes y queda más integrada la sombra. Paso a potenciar la línea de pestañas con lápiz negro y utilizo el Via Veneto de NARS. Voy a dejar la línea bastante difuminada, así que maquillo como del centro hacia el exterior. Como veis, yo lo hago de fuera hacia adentro porque de dentro hacia afuera es como que me va haciendo pliegues el párpado
aquí no puedo maquillar, pero de fuera hacia adentro no me hace pliegues. Así queda muy integrado y no queda una línea muy definida. Voy a terminar primero el rostro. Voy a matizar con los polvos Blood Powder de MAC en el tono medium. Como colorete voy a utilizar el tono Rose Gold de Sleek, muy rosa con doradito subidito. Y voy a utilizar la brocha Blush de Bobbi Brown. Como iluminador voy a utilizar el Soft and Gentle de MAC. Paso a las cejas y voy a utilizar el lápiz de Anastasia Beverly Hills, el Brow Width, en el tono Medium Brown. Y las fijo con Brow Drama de Maybelline, en el tono Medium Brown. También rizo las pestañas con el rizapestañas de Kevin O'Coin y las maquillo con la máscara de MAC In Extreme Dimension 3D Black. Para las pestañas inferiores, que no me queden tan apelmazadas, cojo el gupillón de una máscara de pestañas que se me esté acabando y quito un poco el exceso y las coloco. Para dar mayor profundidad a la mirada, esto no lo hago siempre porque no siempre me apetece hacerlo, pero hoy sí, voy a maquillar con el lápiz negro la línea de agua superior. Para los labios simplemente voy a aplicar un poco de bálsamo labial. Este es el Lip Balm de Bobbi Brown. Para el peinado simplemente me voy a hacer un par de trenzas a cada lado. Con el Spicy Spray de Lash voy a terminar de dar un poquito de textura a las puntas. Me peiné ayer y bueno, mantiene un poco la onda. Quedaría mejor si me lo volviese a hacer hoy, pero no. Mantengo lo que ya tengo, el Spicy Spray y todo así. Y ya está, así es como quedaría el look de hoy. Que bueno, como veis, quería potenciar con este pigmento y darle así forma a la cuenca con esta sombra color vino que me encanta. Me apetecía utilizar estos productos hoy. Y nada más, espero que os sirva como para coger forma del ojo o simplemente para haber pasado un rato entretenido mientras estabais haciendo cualquier otra cosa. No importa, yo estaba por aquí detrás. Y nada más, lo dicho, espero que os haya gustado este look y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!